A la altura de las pilastras del segundo cuerpo se sitúa una triple arquería de medio punto, lugar por donde la luz penetra en el interior del templo. Encima de las pilastras se ubica un segundo conjunto de ventanas, compuesto por una semicircular en el centro y un par de óculos a cada lado. Las naves laterales mantienen una estructura similar. La luz que inunda el interior del templo se encuentra suavizada por sus vidrieras polícromas, que a su vez proporcionan una mayor belleza estética. La mayoría de las vidrieras actuales son modernas. El método que escogió el Cabildo para abordar su colocación durante los siglos XIX y XX fue la búsqueda de donantes. A partir de 1925, el Cabildo decide hacer un concurso para conceder la ejecución del resto de vidrieras. Ganó la sociedad Maumehean, en detrimento de la Casa Mayer, que había venido realizándolas hasta ese momento. La colocación se finalizó tomando como referencia estética la línea seguida en otras catedrales del siglo XVI y ajustándose al programa iconográfico que pone en valor los principios teológicos redencionistas. En la estructura de la capilla mayor se aprecia una planta semi-decagonal, delimitada por seis pilares unidos por trozos de entablamento corridos, que se sostienen por arcos de medio punto. El espacio se abre en dos niveles ricamente decorados, que rodean al tabernáculo situado en la parte central. El encargado de desarrollar el programa decorativo de este espacio y dotarlo de simbolismo fue el pintor italiano Cesare Arbasia. El centro de la capilla mayor lo ocupa un tabernáculo de mármol de varios colores, que sustituye a otro del siglo XVI. El actual es de estilo neoclásico, diseñado en el XIX por el arquitecto Francisco Enríquez Ferrer. Lo llevó a cabo el escultor José Frapoli Pelli y fue sufragado por las familias más destacadas de la burguesía decimonónica malagueña, encabezada por los Heredia, Loring y Larios. En el nivel bajo, en torno al tabernáculo, se aprecian las pinturas de Arbasia, que recogen escenas de la Pasión de Cristo, Jesús en casa de Anás, oración en el huerto, última cena, Jesús ante Pilatos y la flagelación. Sobre el friso, los bustos de los padres de la Iglesia y de los profetas y antecedentes familiares de Jesucristo, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio y San Ambrosio, interpretan y transmiten el mensaje doctrinal que Jesús trajo al mundo. Y en segundo lugar, San Juan Bautista, Abraham, Moisés y David, anunciando la llegada del Mesías. En el nivel superior se sitúan las figuras de cuerpo completo de una serie de mártires que derramaron su sangre por Cristo y que representan a la Iglesia triunfante: San Ciriaco, San Lorenzo, San Sebastián, San Esteban, Santa Catalina, Santa Inés, Santa Eufemia y Santa Paula. En las bóvedas del presbiterio y el crucero hay una serie de figuras alegóricas. Simbolizan a las virtudes teologales, las virtudes morales y la escena de la Anunciación. A ambos lados del presbiterio hay dos púlpitos, sufragados por el obispo Fray Alonso de Santo Tomás. Por eso aparece en ellos su escudo. Fueron diseñados por Fray Juan Bautista y realizados entre 1674 y 1677 por el cantero Melchor Aguirre, el mármol rojo de Cabra. Las monteras o tornavoces de los mismos son de madera, labradas por el escultor Jerónimo Gómez en el siglo XVIII.
aunque fueron reconstruidas en la posguerra, ya que las figuras que las coronan desaparecieron en 1936. El coro de la Catedral de Málaga es uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes del barroco español del siglo XVII. En el centro del coro se ubica un facistol, construido entre 1645 y 1671, atribuido a Luis Ortiz de Vargas y a Fernando Ortiz, del mismo nombre que el insigne escultor e imaginero malagueño del siglo XVIII. El facistol es un atril grande, donde se coloca el libro de canto en las iglesias. En los coros, el facistol, que se ubica en el centro del recinto coral, suele tener cuatro caras, para colocar diferentes libros que se corresponden con cada voz. La forma más común es la de pirámide truncada, apoyada en un pie o pedestal, adornada con algún remate religioso o simbólico. Este está rematado por un templete que cobija una Inmaculada. El coro atravesó bastantes vicisitudes durante su construcción. La decisión del obispo García de Haro, partidario de terminar las obras de la Catedral Nueva en el crucero y construir un coro más pequeño y sin muchas pretensiones arquitectónicas, chocaron con la del Cabildo, partidario de hacerlo más amplio y con fuertes pilares, que aseguraran la continuidad del templo. Esto ralentizó el inicio de su construcción, que comenzó su arquitectura a finales del año 1597, finalizando en 1603. Posteriormente se trasladaron las sillas del antiguo al recién construido, aunque al parecer no eran ni suficientes ni apropiadas. En el año 1609, el Cabildo insta al obispo Juan Alonso Moscoso a que se realicen sillas nuevas. En 1633 se le encarga a Luis Ortiz de Vargas que comience la construcción de la nueva sillería para el coro. La tarea no la terminó hasta el año 1660, desarrollándose en tres etapas, en las que intervinieron tres grandes escultores. Se emplearon maderas de cedro y caobilla de América. En la primera etapa, de 1633 a 1638, el mencionado Ortiz de Vargas llevará a cabo la estructura básica de la arquitectura en madera, la Virgen con el Niño del sitial del obispo y los relieves de San Pedro y San Pablo del respaldo de las sillas colaterales. Aunque su contrato era de 8 años, se dio por finalizado antes de tiempo, debido a la buena marcha de las obras y a problemas con los miembros de su taller. La segunda etapa es la del escultor José Micael Alfaro, que trabaja desde el cese del anterior hasta que muere en 1650. A él corresponden los bustos de la crestería y la mayoría del apostolado. La tercera etapa, 1658-1662, corresponde a Pedro de Mena, que trabajará en la sillería hasta su total finalización, dotándola de una excepcional calidad estética y técnica. Sus figuras cargadas de sentimiento llegan a ser verdaderos retratos y las calidades de los paños y plegados son de enorme nivel. Realizó las esculturas de los 40 tableros que quedaban por terminar, completándose todo en el año 1662. La sillería coral es una filigrana de arte. Forma una traza rectangular, dispuesta en tres niveles. Los dos primeros disponen de 44 asientos. El último toma forma de ático
Se trata de un compendio de naturalismo y sobriedad, unidos con las técnicas más depuradas. En el cuerpo primero existe un programa decorativo tallado con diversos motivos geométricos, vegetales, animales y alegóricos, así como cabezas masculinas y femeninas. El segundo cuerpo presenta como única diferencia los respaldos decorados, en los que se ubican las esculturas de la Virgen María coronada, rodeada por apóstoles, evangelistas, doctores de la Iglesia y un amplio abanico de santos y fundadores de órdenes religiosas. El tercer y último cuerpo lo conforma una serie de cabezas femeninas, enmarcadas por molduras y rematadas con cresterías. La misericordia en las sillerías del coro consiste en una pequeña ménsula a menudo decorada, que se coloca bajo cada asiento, con el fin de que cuando éste se plegase, porque hubiera que levantarse y cantar, si el tiempo era muy prolongado, los participantes pudieran apoyar las nalgas sobre ella y así reducir el cansancio. Del 16 de marzo al 14 de julio del año 2019 se ha realizado en el Palacio Episcopal de Málaga una exposición retrospectiva de Pedro de Mena, Granatensis Malacae. Los visitantes recorren la carrera artística de Pedro de Mena y Medrano, que aunque nacido en Granada, desarrolló su actividad artística en la ciudad de Málaga durante los últimos 30 años de su vida. La exposición está estructurada en 7 secciones, 6 en el Palacio Episcopal y una en la Catedral de Málaga, para incluir la sillería del coro que realizó el escultor entre 1658 y 1660. Ambos lados del coro se ubican 2 órganos, son obra de Julián de la Orden. La arquitectura de las cajas es obra de José Martín de Aldehuela, considerados como uno de los mejores dentro del panorama barroco español. Están formados por unos 4.500 tubos a lo largo de sus 3 cuerpos de 22 metros de altura total. Constan de 3 cuerpos que decrecen en altura, donde tubos y trompetería cumplen una doble función, musical y decorativa, alternándose con columnas corintias y decoración vegetal de color verde y oro. El segundo cuerpo contiene en sus extremos esculturas de la fama y las virtudes. En el tercero aparece un frontón triangular, con ángeles trompeteros. Las tallas fueron realizadas por Juan de Salazar y Antonio Medina. El estilo se puede situar entre el rococó y el clasicismo. Ambos órganos se hallan en un excelente estado de conservación.